Mes de noviembre en sufragio de las benditas ánimas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Postrados en la presencia de Dios con el mayor fervor del Espíritu, supliquémosle que nos asista en el ejercicio de esta sagrada devoción, diciendo: Disponed, Señor, y confortad nuestras almas con la abundancia de vuestra gracia, para que, con sentimientos de fe, caridad y compasión, penetrando en la penosa cárcel del purgatorio, podamos procurar a los fieles difuntos la mayor abundancia de sufragios que redunde en favor suyo, gloria vuestra y provecho de nuestras almas. Día 27. Meditación. Ingratitud de los hombres para con las almas del purgatorio. Si todos los cristianos oyesen cuál debieran las voces de la naturaleza, de la religión, de la patria, las insinuaciones de la sangre, de la amistad, de los beneficios y el clamor de su conciencia por el cumplimiento de las promesas y de los deberes de justicia, sería tal la muchedumbre de los sufragios que, cual copiosa lluvia, bajaran al purgatorio, que se apagarían aquellas ardientes llamas. Mas hay dolor, la tierra es muy avara de socorros, y son escasos los consuelos que se proporcionan a las afligidas almas que padecen en aquella profunda mazmorra de dolor. Aumentase su pena con nuestro cruel olvido, tanto más reprensible cuanto mayor es la obligación que tenemos de socorrerlas. No demos motivo para que en adelante se nos pueda echar en cara tan inhumano olvido. San Cirilo dice que la tierra y el purgatorio forman un singular contraste. En aquella profunda cárcel padecen las almas todo género de tormentos, y en la tierra apenas hay quien vuelva a ellas los ojos para compadecerse de su amargura. De allá se pide con lúgubres gemidos algún socorro, y aquí apenas hay quien se ponga a escucharles. De allá se reclaman los sufragios prometidos y el cumplimiento de las mandas piadosas, y aquí apenas hay quien se mueva a prestarles auxilio. Allá todo es lágrimas y desolación, y aquí apenas hay en los corazones una sombra de la ternura y compasión con que deberían empeñarse en abrir las puertas de aquella prisión de fuego. ¿Quién creería que se hallase en los hombres tanta insensibilidad, en los cristianos tanta crueldad, en los amigos y parientes tanta ingratitud y perfidia? ¿Y en nosotros qué es lo que hay? ¿Y las almas del purgatorio se portan con los hombres con igual dureza? ¿Dan gritos de venganza? ¡Ay de nosotros si así lo hicieran! La divina justicia está encendida en una santa ira por la crueldad con que miramos a aquellas almas justas encomendadas a nuestra misericordia. Y si ellas se quejasen de nosotros, sin duda que caería sobre nuestras cabezas el rayo de su indignación. Pero son hijas e imitadoras fieles de aquel Dios que desde su cruz pedía perdón para los que le crucificaban. Lo mismo hacen ellas en favor de aquel hermano, de aquel hijo, de aquel esposo que, olvidando su antiguo cariño, como que prolongan su martirio por no socorrerlas. Las almas del purgatorio ruegan por nosotros, detienen el brazo del Omnipotente y en vez de castigos nos alcanzan mercedes. Si no nos mueven sus gemidos, conmuévanos su piedad y solicitud en favor nuestro, y correspondámosles con iguales sentimientos de caridad, trabajando por ellas hasta librarlas de su angustia y tormentos. Oración. No miréis, Señor, nuestro olvido e ingratitud para con aquellas almas abandonadas. Oíd, sí, sus clamores
que para nosotros os piden piedad y perdón. Ah, ya no seremos sordos a sus lamentos, ni tan insensibles e ingratos. Nos penetraremos de lo mucho que padecen. Recordaremos con frecuencia sus tormentos y no dejaremos de aliviarlas con sufragios continuos. Y vos, Señor, perdonadnos el descuido que hasta ahora hayamos tenido. Concedednos el no volver a incurrir en semejante falta y dadnos gracia y fortaleza para cumplir nuestros caritativos propósitos. Ejemplo. El padre José Anchieta, de la Compañía de Jesús, se retiraba al anochecer de asistir a un moribundo a su colegio de La Baja, y al pasar cerca de un estanque, oyó llanto y lamentos. A tan lastimeras voces principió su compañero a temblar, mas él, cogiéndole de la mano, le hizo acercarse a la laguna para oír mejor y distinguir aquellos dolorosos gemidos, y conforme se iba acercando al lago y fijando la atención, convencíase más y más de que eran voces de almas que padecían en el purgatorio y cuyos lamentos permitió Dios se oyesen. Así es que, maravillado y penetrado de compasión, levantando los ojos al cielo, exclamó: Dios eterno, cuán grande es tu poder. Y luego, lleno de fe, se postró en tierra y rezó de rodillas con su compañero cinco Padre Nuestros y Ave Marías a las Santísimas Llagas de Jesucristo, implorando piedad para aquellas afligidas almas. Fue oída la oración del siervo de Dios, porque en el momento cesaron en aquel estanque los dolorosos gemidos. ¿Qué de veces llegan a nuestros oídos los clamores de las almas del purgatorio, ora por medio de los ministros de la religión, ora por instantáneos recuerdos, ora por la voz de nuestra propia conciencia, ora por inspiraciones venidas de los cielos? ¿Y qué hacemos entonces? ¿La socorremos con nuestras oraciones? Si hasta ahora no lo hacemos, si hasta ahora no lo hemos hecho, hagámoslo desde hoy y formemos un constante propósito de no olvidarnos nunca de los fieles difuntos. Rezaremos cinco Padre Nuestros, Ave Marías y Requiems en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en sufragio de los fieles difuntos y particularmente de aquellos de nuestra mayor obligación, suplicando al Eterno Padre que se apiade de sus almas por la sangre que derramó su Divino Hijo, diciendo cinco veces: Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luciat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, concebida sin mácula de pecado original, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, concebida sin mácula de pecado original, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amén. Sufragio. Acordémonos de los muertos delante de sus sepulcros y pidamos el eterno descanso para sus almas.
Un buen religioso acostumbraba a rezar alguna oración siempre que pasaba por delante de algún cementerio. Pero un día iba tan distraído que no se acordó de hacerlo y acaso no echó de ver que estaba cerca de un campo santo. Los muertos que en él había, entristecidos por semejante omisión, salieron de sus sepulcros y entonaron aquel versículo del real profeta. Y no dijeron los que pasaban, la bendición del Señor sea sobre vosotros. Asombrado el monje con semejante espectáculo, se detuvo y pesaroso de su falta, añadió al instante lo que sigue en el mismo versículo de David. Os bendecimos en el nombre del Señor. Y como si en efecto hubiesen recibido la bendición del Señor, aquellos aparecidos difuntos, inclinando sus cabezas, mostraron su agradecimiento al religioso y enseguida desaparecieron. Esta visión hizo que el siervo de Dios se animara grandemente a seguir con tan piadosa costumbre. Imitémosle nosotros, siempre que pasemos cerca de una sepultura o divisemos algún cementerio, recemos alguna oración en sufragio de los difuntos, sin olvidar nunca esta devota práctica para no incurrir en la nota de negligentes o descuidados. Añadiremos un Padre Nuestro y Ave María por los propagadores de esta devoción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dadles, Señor, el descanso eterno, y la luz perpetua los ilumine. Descansen en paz. Amén. De profundis clamavi a te, Domine. Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tue intendentes in vocem deprecationis mee. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? Quia apud te propiciatio est, et propter legem tuam sustinuit, Domine. Sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino. Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luciat eis. Aporta inferi, Erue Domine animas eorum. Requiescant in pace. Amen. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Oremus. Fidelium Deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum famuralumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam quam semper optaverunt pis supplicationibus consequantur, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad majorem Dei gloriam. Dos banderas.